Y como hemos anunciado, está con nosotros Lander Martínez, él es el secretario general de Podemos y portavoz del Carrequín Podemos. Lander Martínez, ¿qué tal? Egunon. Bueno, yo no sé si... Es que, claro, uno mira el panorama político en Euskadi y está bastante tranquilo, si lo comparamos, lógicamente, con lo que ocurre en otras comunidades, ¿no? Cataluña, por ejemplo. Hombre, sí, sí, lo comparamos con Cataluña, desde luego está tranquilo. Pero eso no quiere decir tampoco que no haya mucho de lo que hablar en Euskadi, ¿no? Al final, aunque a primera vista tengamos, bueno, un momento de valle, ¿no?, en la actividad política en Euskadi, también estamos en un momento en el que hay un gobierno que está en minoría, que está en franca debilidad, porque a día de hoy no tiene ningún apoyo garantizado, por ejemplo, para sacar los presupuestos para 2019, y que además no está demostrando gran capacidad de diálogo, porque si no, pues ya habría tenido o habría avisos de un acuerdo, ¿no?, presupuestario, o bueno, pues por no hablar de cosas que han pasado el año pasado, como el desastre que sucedió con la mesa de diálogo social, que con cautela parece que se va reconduciendo, aunque a nosotros tampoco nos acaba de gustar la manera que se está reconduciendo. Por lo tanto, sí, una tranquilidad aparente, pero también un gobierno que a día de hoy no tiene garantizado ningún apoyo para sacar todas aquellas cuestiones que tiene que sacar adelante. He hablado de presupuestos, pero también puedo hablar de la ley de la RGI, que tuvo que retirarla a tiempo antes de que la oposición se la tumbara. Bueno, en los presupuestos no va a contar con el apoyo del Carrequín Podemos, eso está claro, ¿no? Porque ustedes han manifestado así, habida cuenta de que no ha habido modificaciones en lo que el gobierno ha planteado hasta la fecha. Yo creo que a día de hoy, sin haberse presentado los presupuestos, no se puede ser tan categórico. Pero sí que es cierto que, y yo he sido sincero con las personas del gobierno con las que he tenido contacto, que bueno, que partimos de posiciones muy diferentes, ¿no? Somos el PNV y el Carrequín Podemos, somos los dos grupos que más diferente hemos votado en materia social y económica en los dos años que llevamos de legislatura. Por lo tanto, el gobierno vasco a día de hoy debería de imprimir un giro social y económico prácticamente de 180 grados en sus presupuestos para poder obtener el apoyo del Carrequín Podemos. A pesar de todo, el Carrequín Podemos pondrá sus propuestas encima de la mesa, unas propuestas que, bueno, ya han salido algunas cuestiones, como puede ser el rescate de la Naval o recuperar unos niveles fiscales diferentes a los de la reforma fiscal del año anterior, con la que mostramos nuestra absoluta contrariedad. Pero además pondremos otra serie de cuestiones encima de la mesa que servirían tanto para la modificación de los presupuestos como para generar un armazón social y económico en Euskadi, que entendemos que puede ser positivo y que la semana que viene detallaremos con más profundidad. Es decir, nuestras propuestas van a estar encima de la mesa y dependerá de la flexibilidad que tenga el gobierno para acogerlas en sus presupuestos, la capacidad que tenga para traer al Carrequín Podemos. Y si no haces en comparaciones, el gobierno prevé que puede haber prórroga presupuestaria, o cree que alguna otra formación, Euskal Herria Bildu o el Partido Popular, pueda dar su apoyo. Bueno, aquí tendrán que contestar primero esos partidos, pero sí que es cierto que hemos visto un ofrecimiento explícito de Euskal Herria Bildu al gobierno vasco para apoyar de esa manera presupuestaria, preocupantemente basado en su acuerdo sobre autogobierno, lo cual le resta todo carácter social y económico a la discusión presupuestaria, que en realidad es donde debería estar, ¿no?, el peso de esta discusión. Y a un Partido Popular que está dolido y que está resentido, pero que a pesar de todo también está dispuesto a apoyar los presupuestos, y curiosamente también lo condiciona a la cuestión territorial. Por lo tanto, habrá que ver cuáles son los movimientos finales que hacen estas fuerzas políticas. Lo que no me gustaría es que el debate presupuestario no versara en torno a las cuestiones sociales y económicas, que es donde creo que debíamos de poner el foco, ¿no?, que es precisamente en lo que se centra el reparto o el desarrollo del presupuesto. Ha mencionado antes un capítulo, el de la Naval. El problema está que ya desde el gobierno se ha indicado, se ha dicho que no se puede entrar con ayuda pública a la Naval porque Europa está vigilante. Bueno, Europa está vigilante, pero eso no quiere decir que sea imposible. Es decir, nosotros también presentaremos una propuesta solvente de rescate público de la Naval. Además, ya lo hemos discutido, y esta es una discusión que hemos tenido de manera recurrente con el gobierno vasco, en el Parlamento, fuera del Parlamento.
El gobierno vasco puede introducir capital público en la naval. La condición que pone Europa es que se introduzca ese capital en las mismas condiciones de riesgo que el capital privado. Y entonces ya ahí se evita que se tome como una ayuda de Estado, como una subvención, que es lo que prohíbe Europa. Lo que pasa es que no hay una voluntad de rescate público de la naval. Como no hay tampoco ni protocolos ni planes que permitan el rescate de empresas estratégicas que a día de hoy pueden estar en riesgo y que pueden caer y que pueden dejar a muchísimas personas en paro, no solo de la propia empresa que está en riesgo, sino de las empresas auxiliares que dependen de este tipo de negocios. Y al fin y al cabo, ya no solo se trata de rescatar la naval y de sacar adelante una empresa que es estratégica en una margen izquierda que ya de por sí está muy castigada en lo que a cuestiones económicas y de empleo hablamos, ¿no? Es decir, una de las zonas con mayor paro en todo Euskadi, sino también de planificar y organizar cómo vamos a defender nuestra industria, cómo vamos a ayudarla a evolucionar, cómo vamos a ayudar a las empresas auxiliares a reducir la dependencia al respecto de empresas matrices. Es decir, ¿por qué no tenemos unos protocolos más allá de unos seguimientos que se supone que hace el gobierno vasco? Y digo se supone porque siempre que hemos pedido información parlamentaria al respecto de esto nunca la hemos recibido. De todas formas, ¿no cree que se podría correr el riesgo si al final el gobierno vasco tomara esa decisión de entrar en una empresa para el rescate, pues que de repente la cola se hiciera infinita porque tenemos muchas empresas con problemas? Pero, es decir, aquí, al fin y al cabo, se trata de medir. No hay una solución única para el desarrollo de nuestra industria y no hay una solución única para levantar a nuestras empresas, ¿no? Hay que medir en qué momento estamos hablando de una empresa estratégica, cuántos son los empleos que están en juego, qué tipo de empleo queremos para el futuro, qué tipo de capacidades y viabilidades tienen este tipo de empresas. No se trata de plantear un rescate público para todo el mundo sin ningún tipo de condición, sino que se trata en realidad de generar y planear una política industrial a largo plazo que nos permita generar nuevos empleos, generar incluso empleos verdes, ¿no? Que es en el periodo del futuro y como he dicho antes, cuestiones como por ejemplo, reducir la dependencia que puedan tener empresas auxiliares sobre empresas matrices, ¿no? Que a día de hoy eso supone que si una empresa estratégica cae, pues tenemos un montón de empresas alrededor que tienen problemas. Y para eso el gobierno vasco, con un buen plan industrial, con un buen plan de acompañamiento, puede ayudar a estas empresas a evolucionar en su desarrollo tecnológico. Al fin y al cabo se trata de pensar, y hoy en Euskadi no se ha pensado, qué tipo de industria queremos para el futuro, qué tipo de empleos queremos para el futuro en Euskadi y cómo vamos a ayudar a las empresas hoy existentes a avanzar en ese camino, pero también cómo vamos a ayudar a esas empresas estratégicas que condicionan, al fin y al cabo, el estatus socioeconómico de un municipio, de una comarca, para que en ningún caso podamos encontrarnos con una comarca hundida después de una tragedia como podría ser el cierre de la naval. Eso significa que no le gusta, por ejemplo, el planteamiento estratégico de la política industrial del gobierno vasco, si cree que tiene una estrategia, vamos. La cuestión es que se le puede llamar estrategia nominalmente, pero la realidad es que no hay un planteamiento estratégico. Lo que tenemos es, bueno, lo que muchas veces hemos discutido también en el Parlamento, ¿no? Estos planes y planecillos que se presentan con nombres rimbombantes, pero que luego no nos presentan realmente un camino estratégico. En este caso hablamos de la industria y de qué tipo de empleos vamos a querer generar y qué tipo de adaptación vamos a querer generar para el futuro en Euskadi. Porque tampoco se ha dado un debate en profundidad sobre esta cuestión. Lo que estamos viendo es a una consejera que está centrando más su actividad en la apertura, inauguración y desarrollo de infraestructuras, algunas de ellas incluso, bueno, pues de dudoso beneficio, ¿no? Para la sociedad vasca, en vez de pensar y repensar cómo vamos a acompañar y ayudar a estas empresas, que generalmente además coincide, ¿no? Coincide que las empresas que tienen problemas están en comarcas que ya de por sí están castigadas y que son desfavorecidas. Tenemos Ezkerraldea, pero también está Oarsoaldea, tenemos, bueno, todas esas zonas, cinturones industriales que en su día tuvieron una gran potencia y que a día de hoy
ya de por sí están castigadas por una desindustrialización de hace muchos años, encima aquellas empresas estratégicas que han sobrevivido, que han evolucionado y que han generado un negocio viable, cuando tienen problemas, no tienen un protocolo de seguimiento por parte del gobierno vasco. Bueno, y ahora explíqueme, ¿por qué considera que el gobierno tiene una idea de un país de gominola y piruleta? ¿Cómo es el planteamiento? Bueno, precisamente porque tuvimos que escuchar a un lendakari que nos presentó una Euskadi en la que las desigualdades sociales no existían, una Euskadi en la que los servicios públicos, de los cuales, por cierto, antes de nada estamos orgullosos, orgullosas, cuanto menos, no tienen problemas o están perfectamente financiados, una Euskadi en la que el paro va a estar por debajo del 10%, pero no existe la precariedad. Bueno, una Euskadi que al fin y al cabo no es real, una Euskadi en la que todo el mundo puede pagar su alquiler sin problemas, y la realidad es que tenemos una Euskadi en la que 130.000 personas tienen problemas para pagar su alquiler o su hipoteca a final de mes. Tenemos una Euskadi en la que la inversión en educación se invierte en 50% del dinero público en la educación pública y otro 50% en conciertos con escuelas privadas. Tenemos una Euskadi en la que es verdad que el paro desciende y se acerca al 10%, pero en la que en ningún caso se generan empleos de calidad o empleos que permitan recuperar el poder adquisitivo o recuperar unas situaciones salariales que puedan hacer, por ejemplo, que las personas jóvenes miren al futuro con un mínimo de tranquilidad y con un mínimo de estabilidad. Si estamos hablando de una persona joven que, por un lado, tiene un empleo precario que puede ser de media jornada, evidentemente no está parada, pero media jornada, 6 horas, 5 horas, incluso con contratos encadenados de manera continuada, y encima tiene un precio de alquiler que tiene una media de 900 euros, ¿cómo va a plantear esa persona joven un proyecto de vida, un proyecto de futuro, si no hay ninguna manera de compatibilizar su situación laboral, su situación salarial, con la adquisición de un bien básico como es la vivienda o con una cesta de la compra de 400 euros? Es decir, al fin y al cabo, son una serie de indicadores que, si se miran solo por un lado, pues pueden presentar una Euskadi de piruleta y gominola como la que el Lehendakari nos presentó. Pero si se analizan en profundidad, si vamos al micro, vamos a la vida de todos los días de las personas que hay en Euskadi, pues hace que muchas personas tengan problemas para plantearse su futuro. ¿Quiere decir eso que Euskadi es un desastre? No, no lo es. Hay cosas buenas, hay situaciones mejores que en otros lugares, pero si nosotros nos ponemos como objetivo mirar a Europa y llegar a los niveles de Europa, ese es el camino que tenemos que emprender y esas son las comparaciones que tenemos que tener. Y para llegar a los niveles de Europa en muchas cosas, todavía nos falta. Bueno, y ha mencionado la vivienda, por cierto. Tenemos una ley de vivienda que ha sido avalada en los puntos más críticos por el propio Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que puede suponer esto? Bueno, lo primero que, independientemente del aval, me preocupa precisamente el desarrollo, ¿no? Es decir, ahí es verdad que hay un punto que es positivo, ¿no? Que era positivo ya en el momento de aprobación de la ley, que era el que la vivienda fuera un derecho subjetivo, pero claro, no puede quedar en papel mojado. Necesitamos un desarrollo y además necesitamos un desarrollo de la ley que nos permita, sobre todo, atacar un problema grave y serio que tenemos con el alquiler. Le veo con dudas. ¿Cree que el gobierno va a desarrollar la ley o va a hacer todo lo posible por ralentizar el desarrollo? Eso se lo tendría que preguntar al gobierno. Pero es cierto que a día de hoy las medidas que vemos por parte del consejero Arriola en materia de vivienda están siendo medidas parcheadas, están siendo una continuación de la política de vivienda que tenía el Partido Nacionalista Vasco en la legislatura anterior y desde luego no está dedicado a un desarrollo efectivo de la ley y de una ley además que fue impulsada, según ellos dicen, por el Partido Socialista. Por lo tanto, esto es un reflejo de la capacidad de incidencia y de acción que tiene el Partido Socialista a día de hoy en el gobierno vasco, en un gobierno vasco que nosotros interpretamos que están por mera supervivencia, más que por, como ellos dicen, imprimir un
imprimir en materia social, ¿no? Un impacto social en la acción del gobierno. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría invitar al Partido Socialista, ya que antes hemos hablado de materia presupuestaria, que realmente pudiera incidir en el diseño de esos presupuestos que van a llegar al Parlamento en breve, y que podamos ver ahí ese impacto social que ellos tratan de vender, pero que nosotros no vemos. De todas formas, vamos a ver cómo se desarrolla esa ley, evidentemente, ¿no? Porque ahora todo son especulaciones. Lo que hacemos es un análisis interpretativo de lo que hemos visto hacer hasta el día de hoy al Partido Socialista, que es poner la cara en el gobierno vasco, y no solo poner la cara, sino defender cuestiones que yo espero que, si ellos estuvieran solos, no defenderían nunca. Lo cual creo que merece una reflexión sobre cuál es el papel de los partidos progresistas a día de hoy en Euskadi. El otro día, precisamente, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, aquí, en estos mismos micrófonos, sentado donde está usted en estos momentos, hablaba precisamente, y sobre todo en cuestiones que tenían que ver con el autogobierno y demás, y las discusiones, que le resultaba una especie de estrategia de indefinición la que tenía el Carrequín Podemos. Bueno, pues no puedo estar menos de acuerdo. Que tenía que aclararse exactamente de qué es lo que quería, ¿no? Que quería, yo creo que el Carrequín Podemos ha sido tremendamente claro. No sé si se refería solo al autogobierno o se refería en general. Pues es decir, entonces Idoia Mendia y yo no debemos de estar en el mismo parlamento y no debemos de escuchar los mismos discursos, porque creo que el Carrequín Podemos fue... mismamente en el último discurso sobre política general, yo hice ese discurso, fuimos tremendamente claros en la posición de oposición frontal al gobierno vasco, sobre todo en materia social y económica, fuimos claros en el análisis que hacemos del país, que es el que acabamos de discutir, fuimos claros en materia de autogobierno, en el cual hemos llevado una propuesta no de ley al Parlamento sobre la apertura de una mesa para discutir una ley de claridad, que es algo que llevamos defendiendo 2 años en este Parlamento y con el que la propia Idoia Mendia se mostró de acuerdo hace ya un año. Y sobre autogobierno, pues también hay mucho escrito negro sobre blanco, bastante más de lo que ha escrito el Partido Socialista, público, abierto, que se puede consultar y que presenta claramente cuál es nuestra idea de Euskadi, un país plural, un país inclusivo, un país en el que sus derechos sociales están blindados, un país con carácter nacional reconocido y un país en el que todo el mundo se pueda sentir cómodo. ¿Le preocupa los preámbulos, es decir, el acuerdo, por ejemplo, PNV-Euskal Herria Bildu? Bueno, me gustan. Sí, si me hubieran gustado, habría votado a favor, pero nuestra posición fue claramente en contra, porque no entendíamos que ese, tanto el preámbulo como el resto de puntos de las bases, excepto el que sí que conseguimos acordar sobre derechos sociales y derechos de la mujer, el resto de puntos, le imprimían una centralidad a lo territorial e incluso un cierto carácter exclusivo en algunos términos a cómo se concebía Euskadi, que nosotros no podíamos compartir. Nosotros compartimos otro modelo de país. Como he dicho, sin evitar los debates territoriales, poniendo claramente que reconocemos el carácter nacional de Euskadi, que reconocemos una realidad en la cual hay territorios como Nafarroa e Iparralde con la que tenemos una evidente conexión territorial, política, social y cultural, e incluso una propuesta de Euroregión de Euskal Herria en Europa podría ser perfectamente asumible por nosotros, una defensa del euskera como idioma propio, pero también la asunción de que Euskadi internamente es un país plural. La asunción de que Euskadi internamente tiene que avanzar en un proyecto de convivencia interidentitaria que sería positivo para toda la ciudadanía, pero desde luego también la certeza de que cuando estamos hablando de un estatuto, esto es de nuestra ley de mayor rango en Euskadi y de la ley que va a definir cuál va a ser la Euskadi del futuro, si algo central tiene que haber, va a ser cuál es nuestra armazón de defensa de los derechos sociales, nuestra armazón de defensa de una sociedad justa que precisamente lo que haga es que la gente viva mejor. Porque si queremos un nuevo estatuto es, uno, porque está desactualizado, y dos, porque queremos que la gente viva mejor. ¿Ve que hay diferencias, por ejemplo, dentro incluso del Partido Nacionalista Vasco a la hora de hacer planteamientos, sobre todo por la cercanía a Euskal Herria Bildu, el acuerdo con Euskal Herria Bildu, las declaraciones del propio Lehendakari hablando de la transversalidad y de que sería aquello un fracaso? Hay diferencias evidentes.
hay diferencias evidentes y eso dificulta además la forma en la que el resto de partidos, o por lo menos el Carrequín Podemos, interlocuta a la hora de hablar de autogobierno. Porque en el y esto además creo que en el propio Pleno Política General se vio muy claramente. Teníamos dos discursos muy diferentes por parte del mismo partido. Teníamos a Lehendakari Urkullu hablando sobre diálogo, sobre transversalidad, sobre ensanchar un acuerdo, sobre pluralidad, sobre un reconocimiento a la plurinacionalidad del Estado, cuestión con la que estamos 100% de acuerdo y estamos dispuestos a ir de la mano para luchar por ello. Y luego vimos a un Joseba Egibar que se iba a los términos más identitaristas, que hacía una defensa radical de su acuerdo con Euskal Herria Bildu, que es legítima y que es legítimo el acuerdo, por supuesto. Nosotros nunca vamos a poner límites a las ideas políticas como pretenden hacer otros. Y por lo tanto, al final, no nos queda claro cuál es la interlocución que tenemos que tener con un partido que tiene dos o incluso tres discursos diferentes, porque luego está Daniel Ortúzar en medio, que trata de hacer equilibrios entre esas dos almas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tiene una tarea pendiente el PNV. Y la tarea pendiente es que en vez de emplazar a los demás partidos a moverse para llegar a acuerdos, lo primero que tienen que hacer es emplazarse a ellos mismos para consensuar una posición única y después decidir hacia qué lado se van a mover. Bueno, yo lo decía al principio que estábamos en un periodo tranquilo, pero esto puede alterarse en cualquier momento. Lo digo porque entramos ya casi en periodo electoral, ya sé que son para mayo, pero ya estarán preparando las maquinarias. Bueno, yo creo que muchas maquinarias están en marcha a día de hoy. Y además, ¿cree que va a haber generales también? No sé si antes o coincidentes. Yo no lo creo. Yo veo al presidente Pedro Sánchez con una voluntad de agotar la legislatura y a día de hoy no veo que esté considerando el convocar elecciones. Está en una situación muy voluble, va a tener que hacer muchos esfuerzos para conseguir todos los apoyos que necesita para aprobar unos presupuestos, pero es verdad que yo tengo esperanzas en el trabajo que está haciendo Unidos Podemos para dotar de una cierta estabilidad a este gobierno y además empujarlo en un sentido progresista a través de los acuerdos a los que estamos tratando de llegar en materia presupuestaria y extrapresupuestaria, que creo que están siendo muy positivos para pueden ser muy positivos para el futuro del Estado. Pero bueno, luego ahí Pedro Sánchez también tiene un trabajo que hacer de ofrecimiento a los otros partidos que le han apoyado y especialmente a los catalanes, que entiendo que son los que más lejos estarían de aprobar unos presupuestos a día de hoy al presidente del Gobierno de España. Por lo tanto, habrá que estar pendiente de cuáles son las capacidades que tiene Pedro Sánchez de ofrecer algo atractivo a aquellos partidos que le apoyaron más allá de Unidos Podemos, porque con nosotros ya está negociando directamente, y si no, yo también, él también ha mostrado su voluntad de prorrogar los presupuestos. Yo no le veo muy dispuesto a convocar elecciones a día de hoy, la verdad. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Lander Martínez, secretario general de Podemos y portavoz del Carrequín Podemos, le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros. Vale, muy bien, Eskerrik Asko. Que tenga un buen día, Eskerrik Asko. Adiós.